Okay, time to start right now. Hi, class. Hello, hello. That's all right. Okay, here we go. Hi, class. Can you see me? There we go. Ahí estamos. Hi, good afternoon, teacher. Hello, hello. Estamos ahí probando el micrófono, pero ahí estamos ya. So we are ready. 7:01. Ya tengo a 16 estudiantes. ¿Cómo estamos? How are you? How was your day? How was your Friday? ¿Qué tal su viernes? ¿Estuvo pesado? ¿Cómo estuvo? How was it? Was it good? Was it busy? How was your Friday? Good. It was good. Okay, y ahí estamos. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Los estaba escuchando entrecortado algunos, pero ahora ya cambié de red. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Yes. No. ¿Cómo me escuchan? A veces se corta. Se corta, ¿verdad? Vaya, vamos a volver a la otra red que estaba conectada anteriormente. Ahí estamos. Muy bien, class. Okay, so it's time to start right now. Empezamos ahorita con nuestra clase. ¿Qué clase vamos ya? This is class number three. Class number three, exactly. Today is Friday. Okay, let's practice. Practiquemos las fechas. Let's practice by giving dates. ¿Cómo damos la fecha de ahora? What date is it today, class? Who can tell me the date? Okay, help me out. Vamos con la fecha. January. Okay, today is January. 20. January 20. Are you sure? January 20, like this. 2023, like this. Is this the correct date? Who can remember? ¿Quién se acuerda cómo dábamos la fecha en inglés? Chicos, esto que aprendimos en nuestras últimas dos clases. How are we going to express the date? Monday. Monday, excellent. But today is not Monday. What day is it today? Friday. Uh-huh. Is it Friday or Friday? Friday. Okay, Friday. Great. Friday. 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 Uh-huh. January. Uh-huh, January. Ah, exactly. It's Friday, January. 28. Ah, okay, the 20th. How about the year? 2023. Excellent. 2023. That's it. Don't forget to practice. Practiquemos siempre dando la fecha. And let me ask you, when is your birthday? When is your birthday? Let's start with Jessica Carolina. When is your birthday? My birthday is April 23. Okay, is April or is on April 23rd? On April. Great, excellent. On April 23rd. Jenny Margarita, when is your birthday? My birthday is December 4th. On December 4th. Rudy, when is your birthday? My
Uh-huh. When is your birthday, Rudy? Ah, I cannot hear you. No podemos escucharlo. Tal vez trate con su micrófono y vemos. Preguntémosle a Andrea. Andrea Esther, when is your birthday? Cuando esté listo, Rudy, me avisa, ¿ok? When is your birthday, Andrea? My birthday is on August 21st. Hello. On August 21st. Excellent. Okay, Rudy, I know you are ready. Tell me about your birthday, Rudy. Excellent job, Andrea. Yes. My birthday is on February 6th. On February 6th. Dolores, when is your birthday? Thank you. Okay, you're welcome. Thank you, teacher. Okay. Dolores, when is your birthday? Ay, me arruinco, acabo de entrar, me arruinco. Perdón, perdón. No, 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 remember, we were practicing yesterday. Yo sé que es algo que ya tenemos que memorizar. Ok, démosle un minuto a Dolores. Jacqueline Vanessa, when is your birthday? When is your birthday? My birthday is on November 12th. On November 12th. Very good job. The last one. Let me ask Sebastián Edgardo, when is your birthday? My birthday is on May 30th. On May 30th. Excellent job. Great pronunciation. Class, don't forget to practice. Entre más practiquemos, más fácil vamos a sentir de que estamos aprendiendo, okay? So right now, what is the topic that we are going to have for today? How many students do I have? Ya vamos a chequear la asistencia en un par de minutos. Solo presento el tema. Remember to have your English notebook. Siempre que anotemos, va a ser fácil de saber dónde está. Si no tomo nota, okay, se me va a olvidar todo. So, please, you need to have session, English notes. Session yeah, two. Teacher, for the moment, please. Okay, okay, yes. Sorry, I go to my house in the bar and my car is no good. Okay, okay, Jessica. Le entiendo. Thank you. Don't worry, don't worry. So, let me read the chat. Andrea Natalia, exacto, lo mismo, va en camino a casa, por eso tiene su cámara apagada. Solo me hace me falta. Me too, ¿no? Teacher. You too, okay, Carla Patricia, thank you for the effort. Julissa, Irving, and Rosa Elizabeth. Okay, class number three. Let's go to the platform. You know, the topic that we have today is aquí going to be, okay, aquí estoy, great. It's going to be about activity or holidays, holidays that we celebrate during the year. Can you mention some holidays or special dates? What is a holiday? ¿Quién sabe esa palabra? What is a holiday, class? Holidays is la fiestas. Ajá, it's like a... Uh-huh. It's like an event, a party that we have and that we celebrate, exactly. Not only us, but many people celebrate, okay? That is a holiday. No solo yo lo celebro, sino mucha gente from my country. Everybody. Everybody is celebrating. So, can you give me examples of holidays? Who can tell me examples of holidays? It's Christmas. Christmas. Thanksgiving. Mother's Day. Thanksgiving. Mother's Day. Valentine's Day. Valentine's Day. Any other? ¿Qué otro? Father's Day. Father's Day. Exactly. Todos olvidan el Father's Day, but no, we have Father's Day. ¿Verdad que sí, Rudy? Todos se olvidan. Yeah. 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 Yes. Any other? Yeah. Work day, o oh, ¿cómo se dice trabajo? Ah, el día del trabajador, Labor's Day. Labor. Labor's Day. Mm-hmm. Labor's Day, vamos a anotar acá. Okay. Yes, I guess I have Labor those ones. Day. Ayer Independence Day. Independence Day, right? So those are holidays. So as you may see, if we go to the platform,
we are going to have a topic, you know. Section number one. Siempre seguimos en la número uno. Vamos ahora a finalizar la uno y comenzar la dos. We are going to start with section number two. Okay, look what we have here. Celebrations, or in this case, we are going to express future. Vamos a hablar del futuro. Y vamos a mezclar también special dates. Okay? I want you to listen, and then we are going to practice. Vamos a tener por ahora estos dos. Por si ustedes igual, after the class, luego de la clase, vayan y van a repasar nuevamente. Okay, here we go, class. Okay. Okay, all right. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. Okay, before we continue, let me go back to the conversation because I want to introduce this topic by asking some questions. Veamos la conversación. Aquí está. ¿Cómo se llama? What is the title of the conversation? Let's get started by listening. What is the title of the conversation? ¿Cuál es el título de la conversation, class? Happy birthday. Happy birthday. Oh, is this a special date? ¿Será una ocasión especial? Is this a special date? Yes, of course. Yes, of course, right? Yes. Your birthday. Yes. It's a very special day. Happy birthday. Yeah, the birthday. And your birthday, exactly. My birthday too. Who is having this conversation? Clase, what's her name? ¿Cómo se llama ella? What's her name? Angie. And what is his name? Philip. Okay. Angie and Philip. Philip. Vamos a hacer una cosita. Acá tengo los capítulos. Angie and Philip. And what is the conversation about? ¿Qué están hablando? What are they talking about? About some plans. The conversation is about the happy birthday. Okay, listen to these questions. Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going to do? ¿Vas a hacer? Están hablando de planes. Are you going to do anything exciting this weekend? ¿Algo emocionante este fin de semana? ¿Qué responde Philip? I'm going to celebrate my birthday. Voy a celebrar mi cumpleaños. Fabulous. Fabuloso, le dice. When is your birthday? Exactly. When is your birthday exactly? When is your birthday exactly? When is your birthday exactly? When is it? 9 de agosto. But tell me that in English, please. When is his birthday?
9 de agosto. How do you say 9 de agosto in English? 9. It's August 9th. August 9th. August 9th. Okay. Si se fijan, está dando de una forma no tan gramaticalmente estructurado o correcta, sino dando información sobre su cumpleaños. August 9th, Sunday. Okay. Agosto 9, domingo. Oh, el domingo 9 de agosto. What are your plans? So, what are your plans? Griselda, tell me. Let me listen to you, Griselda. Teacher, como usted nos ha enseñado, en lo respecto a la fecha, sería primero soon. Sunday, on Sunday, comma. Sunday. August. August 9th. Exactly. Así sería. That is the correct order. Aquí le hace falta la preposición on para empezar. On August. ¿Qué le sigue? El día. Como usted dice que primero es, primero es el día, coma. Luego dice que es el mes, ¿verdad? Y por último es el año. Great job. But in this case, probably this is a very informal, informal conversation. Una conversación bien informal entre amigos. Okay. Gracias. Okay. Muy buena observación. Me gusta que sean bien observativos. So when is your birthday? Oh, August 9th, Sunday, right? Sebastián, tell me. ¿Me puede ayudar con la pronunciación de fabuloso? Okay, that's all right. Aquí está. Let's listen to it. Vamos a escuchar. Fabulous. 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 One more time. Fabulous. 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 Okay, my pleasure. Fabulous. Let's continue. So what are your plans? So, what are your plans? ¿Cuáles son tus planes? What are his plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. ¿Qué va a hacer su amiga Kayla? Is going to... llevar a cenar afuera. Exactly. They are going to. Going to. Están hablando de planes que van a hacer. So, my friend Kayla is going to... take me out for dinner. Take me out. Ya sería la acción. Me va a llevar, me va a sacar o me va a llevar a cenar. Algo así sería la traducción. Va a llevarme a cenar. A cenar. Right. Nice. Is she going to order a cake? Is she going to order a cake? ¿Qué piensan? Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing, dice. Es muy vergonzoso. For example, there are some places here in El Salvador, hay muchos lugares here in El Salvador, that if you go and have dinner or have lunch, the waiters come and they sing happy birthday to you. ¿Te han fijado en esos lugares? ¿Qué lugares han ido y quién ha visto eso? Yes, right. Bennigan's. A Bennigan's. Pizza Hut. Yeah, Rudy, tell. Pollo Campero. Pollo Campero as well. Ellos les cantan happy birthday. Y para Philip en la conversación, ¿creen que le emociona eso o qué dice Philip about that? Es vergonzoso. Y a la verdad, no quiere ni imaginarse qué. Mi audio está un poco lento, Picha. Ok, no se preocupe, dígame. Mi audio está un poco lento. Ok. Se me va la señal, pero no sé, ahí regresó. Vaya, Rudy. Y de ahí dice que está en recording otra vez, ¿verdad? Ah, sí. Ok, sí, entiendo. Ahí, okay. So, don't worry.
Mira, aquí dice, it's so okay. embarrassing. Ya desde ya se está imaginando el mismo con una cara de, oh, no, 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 it's so embarrassing. Embarrassing, right? So, what are you going to do? Solo una pregunta, teacher. ¿Cómo quito la manita? Yo le ayudo, no se preocupe. Yo le ayudo. So, okay, esa es la conversación. Planes para una fecha especial. What are your plans? What are your plans for this special date? En el caso de Philip, he is going to celebrate his birthday celebrate. With some friends. Va a celebrar con sus amigos. Okay. Esa es la introducción. Let me check the attendance list right now. Reviso la asistencia y nos vamos ya al tema de lleno. Let me see. Okay. Okay, 7:21. Ahí se me escucha, ¿verdad, teacher? Sí, hoy sí, y se le escucha muy bien, no se escucha cortado. Todo bien. Ok, gracias. Ok. Ok, grupo de 7 a 8. Here we go. Andrea Esther Acosta Hernández. Andrea Esther. Yo. Ok, here, teacher, or present. Acuérdense, here or present. Muy bien, Andrea. Andrea había tenido problemas para ingresar esos días. Este, no, con el horario, estaba confundida. Según yo era de 8 a 9. Sí. En serio, Andrea, ok, no, pero aquí estamos. Andrea Natalia Rivas. Hello, Andy. Okay. Andrea Natalia Rivas. Present. Ok, there you go, ahí estamos. Débora Rosette Guzmán. Present, Miss. Ok. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Ok. Dolores Griselda de la Paz Delgado. Griselda. Present, teacher. Okay. There you are, Griselda. Irving Alirio Alvarado. Irving Alirio. Jacqueline Vanessa Quijada. Present. Ok, Jacqueline. Jenny Margarita. Present, teacher. Ok, Jenny. Jessica Carolina Reyes. Present. Jessica Carolina Reyes, ok. Present. Oh, very good. Jessica Elizabeth. Present, teacher. Ok, Jessica Julissa Guadalupe Aguilar. I'm here, teacher. Okay. Julissa Karen Alexandra Martínez. Present. Okay. Karen. Carla Azucena. Carla Azucena Galeas. Carla Elizabeth Gómez. Present. Excellent, Carla. Carla Patricia Herrera. Present, Miss. Okay. Catherine Marielos Meléndez. Catherine Marielo. Lenin Hernández Flores. Present, Miss. Great. Luis José Guardado. Luis José. Mercy Esther Blanco. Present. Ok, Mercy. Rosa Elizabeth Cortés. Present. There we go. Rudy Armando Munguía. Present, teacher. Ok, Rudy. Sebastián Edgardo Martínez. Present. Great job, Sebastián. Valeria del Carmen. Present. Valeria. Ok, there you are. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Ok, Vanessa Walter Bernal Martínez. Walter. And Wendy Beatriz Toledo. Present, teacher. Okay, Wendy, there we are. So, what are you going to do? ¿Qué van a hacer? What are you going to do? As you may see, after this conversation, había una explicación bien, bien corta. Vamos a escuchar algunos ejemplos para hablar de planes. Planes para ocasiones especiales. So, let's listen to the examples that we have in this video. Here we go. Okay. No, she isn't.
She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Okay, so the topic for today, creo que no se los presenté en la diapositiva. Future with be going to. El futuro con be going to. Ese va a ser nuestro tema. Okay, clase número 3. Be going to. That's all. Ahorita se los presenté. Be going to. With be going to. Aquí está. Clase número 3. Aquí está. Siempre para que lleguemos el orden, que ustedes puedan ir escribiendo en su cuaderno. Future. Okay. Be going to. El futuro. Ya creo que en el principiante 1 y 2 ya hablamos del presente, acciones que hacemos en el presente, ¿verdad? Hoy vamos a introducir un poquito about activities that we do in the future. Para referirnos a cosas que vamos a hacer en el futuro, tenemos dos estructuras. Usando el auxiliar will. Ok. Vamos a elegir otro color. I don't like this one. This one. Podemos ocupar el auxiliar will. O puedo ocupar también el going to. En este caso es la segunda estructura que vamos a repasar ahora. Going to. Okay. Con el verbo to be. Be. Be plus going to. Esto me sirve para hablar de acciones en el futuro. Future. Okay. Future actions, future plans, future activities with be and going to. Para que nos quede claro qué vamos a hablar ahorita. Ok, hoy sí podemos escuchar los ejemplos. The future with be going to. Listen. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Mm-hmm, the subject. Next we have the verb to be, am. After that we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally we add my birthday. Let's analyze one more example. One more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next we have the verb to be is. After that we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally we add a complement. All my friends. Okay. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. To do that, we're going to follow this formula. The verb to be plus the subject plus going to plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next we have the subject, you. After that, we need to include the auxiliary going to. Going to. Then we put the verb do. Finally, we add a complement. Anything this weekend. And we put a question mark at the end.
we can... These are yes or no questions. So to answer them... Okay, let me stop here because we have so many other examples. As you may see, vaya, en el caso de Jacqueline y Lenin, ¿saben? Se fijaron que a mí me estaba dando problemas con mi cámara también en la clase 1 y 2. ¿Saben que resolví ese problema? Uno, desinstalando Zoom, lo volví a instalar. Y luego, al instalarlo nuevamente, busqué actualizaciones. Entonces, cuando ya tienen la última actualización, créanme que es, inmediatamente se les va a arreglar la cámara. Igual a Sebastián veo que le está dando problemas. Entonces, mañana. Ajá, sí, no se preocupen. Por eso les digo, por si les falla, yo mañana. Entiendo lo que pasa. Mañana no, tomorrow no, on Monday. Así que tienen el sábado, domingo. Yo pensé que mañana teníamos. Sí, clase. Así que antes que se me olvide decirle, yo así resolví lo de la cámara. Yo instalé la actualización, ajá, me pidió claro. Instalar, pero igual fallé. Exacto, y es por eso que tienen que desinstalar Zoom, instalarlo nuevamente y buscar actualización, porque a mí no solo me funcionó la última actualización. Hay un comercial de Zoom. Okay. Bien. Future with me going to my pleasure. Mira, la misma información la tengo allá en la plataforma y la tengo acá en una forma más, más completa, más grande. Hago preguntas y voy a hacer también respuestas. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? In this case, if you see, we are talking about a special day. Vamos a incluir algunos ejemplos de celebraciones. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Acuérdense, el going to, en este caso, es un auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Es un verbo auxiliar. Porque luego de el going to, ¿qué necesito tener? Un verbo. Entonces, en este caso, el going to está trabajando como un auxiliary verb. Ok, let's write some examples. I am going to celebrate my birthday. For example, if I ask you, what are you going to do for your birthday class? Pensemos todos, ¿qué van a hacer para su cumpleaños? What are you going to do for your birthday? ¿Será que ya tienen planes para su cumpleaños? What are you going to do for your birthday class? No, no tienen planes todavía. Do you have plans already? I am going to meet with my family. Oh, okay. Listen to Sebastian. I am going to. Okay, escribamos ese ejemplo. Subject. ¿Quién es el sujeto? I. Sería el verbo to be. I am. What do we have next? Going to. Going to. ¿Cuál sería el verbo después? Meet. Meet. And then we have the complement. With my friends, you say. With my friends. With my friends. With my friends. Friends. Okay. Me voy a reunir con mis amigos. ¿Quién más tiene un ejemplo? What are you going to do for your birthday? ¿Qué más hacemos? I'm going to. Okay. I am going to go with my boyfriend. I am going to. Where are you going to go? ¿A dónde van a ir? To go shopping. Shopping. Ajá. With my boyfriend. With my boyfriend. That's all right. With my boyfriend. Let me make it bigger. Entonces, miren, seguimos la estructura. I am going to. Luego, ¿qué necesitamos? Un verbo. In this case, tenemos el verbo go. Tenemos el verbo. ¿Cuáles sigue? Veamos. Shopping también. Y luego un complemento. With my boyfriend. Ok. Last example. ¿Qué más? ¿Qué otros planes o qué hacen ustedes usualmente en su cumpleaños? What are you going to do for your birthday? What do you do?
I am going to go a restaurant with my family. With your family, okay. Redactémoslo con she. She is. Necesito el going to. Miren, she's going to, el verbo. Pongámosle visit. She is going to visit a restaurant. Restaurant with her family. Y ahí está nuestra oración. Okay, she is going to visit a restaurant with her family. So let's review. Revisemos la fórmula. ¿Por qué? Porque me es necesario que la pongamos en práctica. Class, sujeto. ¿Quiénes son mis tres sujetos en mis tres ejemplos? I and she. Bien. ¿Será que cumplo con esto? Sí. Tengo el subject. ¿Qué le sigue? Yes. Verb to be. I am. And is. Yes, I have the verb to be. What is next? Going to. Miren, aquí tengo going to. And I also have right here the going to. So, ¿será que cumple mis requisitos? Yes. Yes. I have the verb to be. Yes, I have the subject. Sigamos. ¿Qué necesito luego del going to? Verb. A verb. Un verbo. En su forma base. Aquí tengo yes. Meet. Smith. Go. Visit. So, yes. Sí se cumple aquí. Complement. ¿Qué sigue luego del verbo? Un complemento. With my friends. Shopping with my boyfriend. Un complemento muy largo, pero sí es parte del complemento. Sí. A restaurant with her family. Yes. Okay. So, if you see, we have some examples. What are you going to do? ¿De dónde viene esa respuesta? De la pregunta que les hago. ¿Qué vas a hacer? Ok. En inglés. Ajá, tell me. Where are you going to? De ahí viene, ¿verdad, teacher? De ahí viene. En inglés tenemos dos tipos de preguntas. En este caso, las que inician con una WH question. Una palabra que lleva una WH aquí. Y aquellas que inician con. Are. The verb to be, el verbo to be, are, is, o puede iniciar con am. Okay. Entonces acá, si se fijan, las preguntas que me están haciendo son con el verbo to be. Es por eso, solo las preguntas que van con el verbo to be se pueden responder con yes, yeah, or no. Si mi pregunta inicia con una WH question, no puedo responderla con yes and no. What are you going to do for your birthday? Yes. ¿Será que es una respuesta aceptable? No, ¿verdad? What are you going to do for your birthday? No. No. ¿Qué necesito cuando tengo una pregunta con una WH? Subject. Información. ¿Quién tiene la información? Ustedes tienen la información. Okay. My information. Exactly. Your information. Porque yo les pregunté, what are you going to do? Yo no sabía que iban a hacer esta actividad o esta otra o esta otra. Entonces, para que vayan viendo ambos ejemplos. Ah, pero en este caso, todas las preguntas que inicien con el verbo to be, ahí sí puedo responder yes. Or I can also answer with a no. Class, are you going to do anything this weekend? ¿Van a hacer algo este fin de semana? Are you going to do anything this weekend? ¿Me podría responder con un yes? Yes. Or no? I study. Okay, I am going to study. Y ahí se cumple mi, I am going to sleep. I am going to
eat at a restaurant. I am going to visit my parents. I am going to go to the beach. Muchas actividades. Veamos, Karen, tell me, Karen. Es una pregunta para decir, él irá a la playa. ¿Cómo se empieza la pregunta? ¿Cómo se iniciaría en ese caso? Le queremos preguntar a él si va a ir a la playa. Ajá. O por decirlo así, él irá a la playa, una pregunta así, él irá a la playa. Ok, ahorita. Miren acá mi pizarra, cambio de pizarra ahorita. Le ponemos... Is he going to, luego de eso necesito un verbo, is he going to go to the beach? Podemos decir yes, please, or no, he is not. Ok, ahí está. Yes and no. Gracias. Muy bien. Vale, les voy a poner el mismo ejemplo con una oración afirmativa también. Estamos afirmando que él va a ir a la playa. He is. Miren acá. He is going to the beach. Clase, si hay preguntas, háganmelas, por favor. Para que vean que la estructura se cumple, vamos a poner la estructura. Dígame, Rosa. Solo una duda. Yes, claro. En esta forma de oración es cuando solo se va a responder, se va a dar una respuesta corta. Sí, podemos dar una respuesta corta o incluso aquí podemos agregarle un complemento si ustedes quieren. Pero es aceptable una respuesta corta. Yes. Y en la otra forma de oración sí sería necesaria la respuesta larga. Es necesaria la respuesta larga. ¿Por qué? Porque no sabemos la información. ¿Qué si preguntamos qué va a hacer él este fin de semana? Siempre preguntando sobre él. Miren, what is he going to do? Después de going to, va un verbo. This weekend. ¿Qué va a hacer este fin de semana? ¿Puedo responder con yes and no? No. No, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esta semana? Yes. ¿Yes qué? It's information. No, no, ¿qué? No. A estas preguntas, a todas las preguntas que inician con las... ¿Cuáles son las W words? What? When? How. Todo este grupito se le llama information. Information questions. ¿Por qué? Porque me indica esto. Necesito información de ustedes o de la pregunta a quien le pregunto. No necesito una respuesta corta. Necesito detalles. I need details, right? Entonces, esto es para repasar lo que ya vimos. No sé si les explicaron. Si se lo explicaron así en los cursos anteriores. Yes, no. Si no, pues ahí está. Ok, what is he going to do this weekend? Es una respuesta abierta. Ok, I don't know. Ok, so to finish, antes de irnos a la práctica, veamos si se cumple la fórmula. ¿Qué tengo acá? En este caso... Subject. ¿Qué le sigue? Verbo to be. Going to. Verbo. Going to. Complement. En el caso de las preguntas. Going to. Exactly. ¿Qué es la diferencia con las preguntas? Que primero va el verbo to be. There we go. Look. Hacemos un cambio. We make a switch. Hacemos un cambio. Like this one. ¿Ok? Y tenemos al final el question mark. That's it. Is he going to go to the beach? Oh, yes, he is. No, he is.
right? Questions about this. Preguntas antes de irnos al, al ejercicio. Questions? No? Okay. Yo solo algo dicho, perdón. Dígame. Se puede compartir este, esta información en el chat. Después, ah, claro, claro que sí. Yo se las envío. ¿Verdad que no les envié de la clase 1 y 2? No, sí. I guess not, right? No. Ya se las voy a compartir. Mira qué van a hacer ustedes. Speaking time. Quiero que entrevisten a sus compañeros. Si se fijan, su pregunta va a iniciar con qué. ¿Con qué inicia? Con el verbo to be. ¿Qué significa que inicia con el verbo to be? ¿Que la puedo responder con? Yes or no. Y acá tengo verbo y un complemento. ¿Qué me hace falta al inicio? Ustedes necesitan complementar estas preguntas con are to be. You going to y luego lo que le sigue. Por ejemplo, ¿cómo quedaría mi primer pregunta? Are you going to? No sé. Are you going to play video tonight? Sus compañeros pueden decirle yes, no. ¿Cómo sería mi segunda pregunta? Are you going to? Eat special food this month. Yes? No. Are you going to buy some cheese this week? Comprar queso esta semana. Dice, okay. Aquí está el queso. Are you going to buy some cheese? Sonaría mejor pupusas de queso, ¿verdad? Yes. Miren la 4. ¿Cómo hacemos la 4? ¿Quién hace la 4? Are you going to wear a suit this month? Ah, ok. ¿Y saben qué es un suit? ¿Qué prenda de vestir es un suit? What is that? Es un traje formal. Saco, corbata, pantalón. Are you going to wear a suit this month? No. ¿Para qué? No sé, para una boda tal vez. Number 5, ¿qué se refiere a la 5? ¿Quién hace la pregunta? Are you going to wake up early tomorrow? Oh, pero si mañana es sábado, are you going to wake up early tomorrow? Desde ya yo la marco como un gran no. Number 6, hagan la pregunta de las 6. Are you going to have a big breakfast on Saturday? Un gran desayuno. ¿Cuándo? Mañana. Mañana. Desde ya es un. No. Yes, pero sorry. Miren acá las 7. Number 7. ¿Qué pregunta es esa? Make the question. Are you going to study for a test tomorrow night? ¿Van a estudiar para un test tomorrow night? No. ¿En mi caso? No. No. Yes. No. Ok, pero dijeron yes. Oh, no. Ok. Number 8. Are you going to drive a car over the weekend? ¿Van a manejar un carro durante el fin de semana? Yes or no? In my case, yes. No. No. Number 9. Miren en la 9. Oh, miren esa, la 9. Are you going to get a new apartment next year? No. ¿Van a comprar un nuevo apartamento el próximo año? No. Come on, desde ya digamos yes, aunque no se compre. En number 10. Are you going to watch a soccer game on Sunday? Yes. No. Number 11. Pueden preguntar cualquier algo que quieran saber de sus compañeros en la número 11. ¿Está claro cómo van a redactar las preguntas? Are you going to al inicio y luego leen la información, ¿ok? Vamos. Quiero que entrevisten a por lo menos 2 compañeros. 5 minutes. Así hay tiempo todavía. No sé.
Vamos a practicar. Speaking time. Yo lo voy a andar escuchando. Solo escuchando. Ustedes necesitan practicar. Buenas. Sí. Ok, here we go. Vamos, clase. Ya les voy a enviar esto por WhatsApp. Ahorita les envío esto por WhatsApp. Don't worry. Déjate, mi amor, las 70 las tengo, mi amor, porque es de 1.25. Las de 70 no me las entran. Go, go, go. ¿Qué sabor? Salvacola. Ok, go with your classmates right now. Okay, I'm still missing Andre, Vale, Wendy, and Andrea Natalia. Vamos a ver aquí. Traten de ir con sus compañeros, chicos, al grupo. Okay. Go with your classmates. ¿Se pudieron unir a los grupos? Karen, Andrea Natalia, ¿no? Me salí sin querer. ¿En qué sala estaba Karen? En 7 me aparecía. 7, okay. Ok, go please. ¿En André? ¿Andrea Natalia? En la 1, André. Go with your classmate. La vamos a enviar a la 9. Sí, porque no sé cuál. No le sale. Vamos a moverla. Ok, ¿y ahora? How about now? Great job. Creo que okay. Vamos, okay. Time to speak now. Ayer les envié WhatsApp la imagen. Vamos, quiero escuchar. Okay. Okay. Vamos a ver. En WhatsApp, teacher. Okay. Are you going to play video games tonight? Ajá, esto ya lo habíamos dicho. Rudy, are you going? Yes. Are you going to video games? No. Are you going to play video game tonight? No. Are you going to eat a special food this month? Yes. Are you going to buy some cheese this week? Yes. This week. Are you going to wear a suit this month? No. Are you going to wake up? Así. Sí, wake up. Wake up early tomorrow. Yes. Sí, me tengo que levantar mañana. Temprano. Okay. Yes. Are you going to? Yes. Hi, girls. ¿Preguntas? Hi, Miss. ¿Todo bien? ¿Qué te ayuda? Miss, what is she? What is? Cheese. What is cheese? Cheese, queso. Cheese. Entonces dice, ¿tú compras a menudo algunas veces queso en la semana? No, son planes para el futuro. Vas a comprar. Porque dice going to. Acuérdense que todas mis preguntas se inician con are you going to? Muy bien. Le voy a responder. Vamos. Sería yes. I going to cheese
Ok, yes, I'm going to. Yes, I am. Y lee todo eso. Mira, Griselda. Yes, I'm going to. Ajá. Buy some cheese. Some cheese this week. Great job, Griselda. Excellent job. Así okay. Se responde. Esa es la respuesta larga. Griselda quiere dar toda la información. Yes. Going to. Great job. Continue, voy, voy a preguntar yo. Ok, sí, pregunte. Este, pero ¿y quién me quitó la, las preguntas? ¿Cómo se pronuncia? Hello. ¿Necesitan ayuda, chicas? Yo, es que a mí me cuesta. No, dígame, Pati, que soy para usted, dígame, también Carla. A cuatro voy. Ah, tengo dos Patricias acá, Carla Patricia y Dolores sí. Patricia, dígame. La cuatro, veamos, number four. Sí. Solo number four. Are you going to wear a sweet is mop? Así, ¿verdad? Se pronuncia. Uh-huh. Es la 4. Are you going to... La 4, veamos. Uh-huh. Wear a suit this month. Ajá, muy bien. This month. Month. Ajá, this month. Hola, hola, se me fue la compañera. Yes. No, no, aquí está. Ahí está, ahí está Carla. Ahí está. Teacher, una consulta. ¿Solo vamos a decir yes o no? ¿O ahorita, hay algo más? Ahorita podemos dejarlo con yes y no. Okay. Lo que me interesaba es que sepan cómo redactar una pregunta. Inician con are you going to y luego todo el complemento. Lo que les aconsejo. Tomen en su cuaderno y ustedes hagan todo este ejercicio. Ahorita lo hemos hecho con speaking, pero escriban todas esas 10 preguntas para que sepan cómo redactar una pregunta. ¿Okay? No se preocupen por la pronunciación, es un proceso que vamos a adquirir. A mí me cuesta bastante. Sí, yo sé que usted me dice me cuesta, pero ya vi que no es la comprensión de cómo redactar una pregunta, sino el temor a equivocarme a pronunciar. Pierda cuidado, es un proceso, vamos todos aprendiendo. Si supieran cómo era yo cuando estaba aprendiendo inglés, come on. Incluso ahí le pedí de favor en su privado. Sí, ahí estaba viendo hasta ahorita, después a revisar, claro, sí, con gusto yo le ayudo. Quiero aprender, ¿verdad? Trato de quererlo hacer, pero me cuesta. No, pero ¿sabe qué es lo importante? Que se está atreviendo a hacerlo. No se detenga por nada. Si usted sola se desanima, nadie más va a poder animarle. Okay. Sí, por eso a veces pido ayuda ahí. Great job, esa es la clave. Muy bien, vámonos a la sala principal, Carla, en Patricia. Vámonos, ya casi nos quedan 2 minutos. Ajá, Wendy, ¿qué pasó, Wendy? I cannot hear you. No lo escucho, Wendy. No pude entrar a la sala. ¿En serio, Wendy? Cuando le di ok. Me apareció la pantalla totalmente negra. Tuve que salirme y hasta ahorita pude entrar. Oh, okay. But don't worry, vamos. I know we only have... Ay, ¿cuánto tenemos ahorita? Quedan como 1 minutito, 2 minutitos. Listen. Don't be afraid. Apenas vamos por el principiante número 3. No tengan miedo de equivocarse, clase. Yo sé que lo estamos haciendo bien. Quizás ustedes perciben, no, me estoy equivocando. No, créanme que ustedes van a medir su progreso desde la clase 1. Cuando ya estemos en la clase 16 del principiante 3, van a ver que algo van a haber aprendido. Es un proceso, ¿ok? Don't worry, ¿ok? Mi recomendación para ahora. Number one, vayan, métanse a la plataforma, avancen. Avancen lo que ustedes puedan de la sección 1 y 2, ¿ok? Para que el lunes esté ahí esa información y no me lo vayan a estar presionando. Cualquier cosa ya saben, tenemos el chat grupal en WhatsApp. Pregunten a sus compañeros. Compañeros, miren, en este ejercicio yo no sé cómo es que se respondía. Ahí entre todos nos apoyamos. Ok. De hecho, teacher, yo pedí ayuda porque perfecto. Voy en el... That's right. No le entendí nada. Me podrían ayudar ahí. Sí, y fíjense que la clase va a quedar grabada también. La clase queda grabada, así que traten de ir ahorita a la plataforma 1.4. Tenemos un listening. Lo mismo, ¿qué van a hacer? Dice, ¿qué van a hacer estas personas? Siempre con
What are they going to do? Hay que escuchar detenidamente qué actividad van a hacer. Look. No creo que esté tan difícil. Veamos el otro. 1.11, ¿de qué se trata? Siempre con el mismo tema. Going to. Y lo que tenemos que identificar en la conversación. Si no pueden completarla, don't worry. Nos tomamos el tiempo en el chat. Yo les apoyo. Cómo se responde o entre todos lo hacemos. Ok, pero si tenemos dos ejercicios. Esa es la que tenemos que completar para el lunes, Ticha. Sí, vámonos con... Y esa también. Acuérdense pero que en la sección 1... Tenemos que tener sección 1 y 2. Esta es verdadero y falso. Así que cualquier cosa yo voy a estar ahí. Otra recomendación, clase. Traten de escribir en su cuaderno todas estas preguntas ya en su forma completa. ¿Con qué inician? Con are you going to? Y luego escriben el complemento para que vayamos practicando un poco más. ¿Ok? So, no se olviden. Ahí voy a estar también el fin de semana chequeando WhatsApp. Trabajemos todos en conjunto. Yo les apoyo. Intercambiamos ahí respuestas para que puedan completar la sección 1 sin ningún problema. Y veamos de completar sección 2 también en conjunto. Y vamos a el lunes cubrir la sección 2 y los temas que están ahí. ¿Ok, class? Thank you so much for coming. Vamos a continuar el lunes. Okay. Have a good weekend. Thank you. Bye-bye. 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 Thank you, teacher. Good night. Good night to you.